la pequeña. Y no la pusimos a grabar tampoco hasta ahora. Ay, no. Ya hay varias personas ya juntándose ya. Hello everyone, sorry for that blip sorry for that technical blip. In closing the breakout room, I ended up closing the meeting. So just glad everyone realized that and is joining quickly again. So we'll just take a few more seconds here to do that. Sorry about that. ¿Y tú eres, Nati, tú eres qué? ¿Ya? Tú eres de Cap Colombia, ¿sí? Espera un momentico. Recording in progress. De Cap Colombia, te voy a hacer host. No. Lo siento, amigos y amigas. Accidentalmente cerramos toda la reunión. Yes, we're not the meeting. Bueno. Perdón por los pequeños problemas técnicos. Gracias por volverse a conectar. So sorry for the technical problems and thank you for reconnecting with us. Bueno, entonces ese fue el tour por Barranca. Esperamos que les haya gustado. So that was the tour for Barranca. We hope you enjoyed it. Así que mientras se va conectando el resto de las personas. So now as we wait for more people to connect. Presentes acá tienen preparadas sus preguntas, inquietudes, algún comentario, pueden hacerlo. Este es el momento. Tenemos 15 minutos para preguntas y Francisco estará muy feliz de responder. And so now we hope you've prepared your questions or comments for Francisco, and this is the space for you to make them. Entonces, welcome. Siéntete libre de abrir el micrófono o levantar la mano para preguntar. Yeah, feel free to open your mic or raise your hand and we can invite you to speak. Irene, welcome. Thank you. I was wondering in regard to the Ecopetrol company, what would it mean for Barranca if the use of fossil fuel were to change? Entonces, en términos de Barranca, si la industria del petróleo cambiaría, ¿qué significa eso para Barranca? Innegablemente, la generación de los recursos vía proceso de industrialización del petróleo tal como hoy día lo tenemos es muy importante. So yeah, obviously the way that the oil industry has developed in Barranca is very important for the city. Pero entendemos que la tendencia del mundo es la de ir renovando todo el tema de las energías. Todo este tema de ir transformando los recursos fósiles en energías alternativas. But we do understand that the trend worldwide is going towards renewable energy sources. Por eso acompañamos la propuesta que viene alentando el sindicato de la Unión Sindical Obrera, Sindicato Ecopetrol, de demandar de Ecopetrol ir haciendo el tránsito, la transformación de estas energías fósiles a energías limpias, que sea un Ecopetrol de cara al futuro
produciendo otro tipo de energías diferentes a las energías fósiles. Estamos preparándonos para eso. And so that's why we are supporting the union in their demand to the to Ecopetrol to start looking at investing in renewable energy and to look at participating in this worldwide trend of looking at alternative energy sources and at a different at an alternative way of development here in the region and city. Y es posible que tengamos un impacto en lo socioeconómico. And it's very possible that there will be an impact on the socioeconomic impact on the city. Pero es un proceso inevitable. But it's an inevitable process. Y estamos como en lo social acompañando ese sentimiento y en lo público también el estado local se viene preparando en lo que ellos llaman diversificación de la economía, que no hay una dependencia tan directa de los recursos del petróleo. And so socially as organizations we're pushing this, and also politically the local administration is looking at diversifying the economy so that the impact won't be so strong. Siendo la recuperación del río y otras alternativas ligadas al turismo. And so recovering the river, recovering what the river means in terms of tourism. Y la red de humedales que tenemos, que es una riqueza grandísima en la región, poder dar el salto de la diversificación de la economía local. And also the network of waterways, lakes that we have around in the region can all be part of the diversification of the economy. Gracias, Francisco. Gracias, Irene. Thank you, Francisco. Thank you, Irene, for your question. Por tu pregunta. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna pregunta, algún comentario? Someone else who would like to ask a question or have a comment? Abre, siéntanse libre de abrir sus micrófonos. Yeah. Si tienen preguntas. Feel free to open your microphone if you have a question. Yo tengo una pregunta. Milena, adelante. Francisco, un gusto volver a escuchar. No he prendido la cámara porque la conexión no es tan fuerte, pero gracias por compartir el tour virtual y el recorrido por Barranca Bermeja. So Milena has a question and saying that she's not opening her camera just because her connection is not so strong. But thank you to Francisco for sharing and showing, giving us the tour of Barranca. La pregunta para Francisco es si se siente que Barranca Bermeja está en nuevos tiempos. Pues sabemos que se firmó un acuerdo, que hay un esfuerzo de establecer algunas transformaciones post-conflicto. ¿Cómo se vive esa realidad en Barranca Bermeja? ¿Se puede pensar que, como dijiste en el video, los tiempos más difíciles han pasado para la ciudad? ¿O cómo ves los tiempos actuales? And so, Francisco, how are things in Barranca today? We know that there was an agreement that was signed. We're in new times. But you talk about Barranca having been through the worst times. How are things in Barranca now? What is happening? Evidente, gracias por la inquietud, Milena. Y evidentemente, los peores momentos del desastre humanitario de la década. Can you open your camera? I don't know how I would put a camera on there. Digamos que han ido dando paso a la posibilidad de ir resolviendo unas nuevas conflictividades que innegablemente aparecen porque.
And so, yeah, the thank you, Milena, for that question. And yeah, the worst times that we went through, the 80s and the 90s, qué pena, Francisco, yo perdí porque estaba como con la gente. Sí, lo que decía es que los peores momentos del desastre humanitario vivió en la década de los 80, 90, inicios de los 2000, van siendo superados. And so, yeah, the worst times that we lived throughout in the 80s, the 90s, and into the early 2000s, we've overcome those. Por unas nuevas conflictividades, porque el conflicto no desaparece. But we've come into a new form of conflict because, unfortunately, the conflict hasn't ended. Porque es inherente al ser humano, pero cada vez ese conflicto viene siendo asumido con menos carga de destrucción, con menos elementos de violencia irracional. Because the conflict, yeah, the conflict hasn't ended. The conflict is part of being human. But the conflict is not as barbaric. It's not as strong as it's changed. Y si bien aún se dan expresiones de violencia, aún se presentan graves violaciones a los derechos humanos, digamos que estamos en un tránsito de ir superando esos elementos más degradados que tuvo el conflicto, aún se manifieste presencia de actores que todavía se encuentran en la confrontación con el Estado en la periferia de la ciudad. And so, yeah, the conflict continues. There continues to be actors here within the periphery of the city that are still at conflict with the state itself. But yeah, and there are still violations of human rights. There are still acts of violence that are taking place, but just not at the same level that was before. Guys, es más posible resolver desde la civilidad muchas de esas conflictividades y ese escenario que ganó el país de un acuerdo posterior a una negociación va dando luces y posibilidades a la sociedad de irse planteando en perspectivas diferentes a la de el tiempo de degradación total del conflicto. And so more and more we're able to resolve these conflicts through through civility, through we had the agreements that were signed. And more and more we are able to find ways to find different ways through civil society to resolve these conflicts, these problems. Ojalá en el futuro inmediato pueda avanzar una negociación con el Ejército de Liberación Nacional en la perspectiva de la paz total que se plantea aquí en la ciudad y en el país, que muy seguramente esto va a reportar la posibilidad que fundamentalmente de manera civilista vayamos resolviendo las grandes conflictividades que siempre van a existir en el territorio. And so hopefully soon we'll be able to, in the near future, have an agreement with the National Liberation Army, the ELN, and that will be a big part of helping us end the conflicts that are happening. Gracias, Francisco. Gracias, Mile, por tu pregunta. Thank you, Francisco, and thank you, Milena, for your question. Tenemos espacio para una última pregunta y veo que acá Reinaldo Hernández tiene la mano levantada. And so we have space for one more question, and I can see that Reinaldo, you have your hand up. Go ahead. Entonces, adelante. Yes, thank you very much. Thank you for putting on this program and this tour. Two questions. One, you have showed us pretty much the urban context of what's going on.
I'm curious about what's going on in the countryside, particularly with the campesinos. Also, I'm wondering how you're doing with the whole COVID situation. I see that some people wear masks and some don't. Entonces, muchas gracias por este espacio, por este tour virtual. Y, chicos, nos has mostrado la parte urbana. Y tengo un poco la inquietud sobre cómo es la parte rural, qué está sucediendo. Y en términos del COVID, ¿cómo está la situación? Bueno, la parte rural del municipio es diferencial. Digamos que la zona del río, que fue la zona que estuvo más cerca del conflicto armado, pues de las manifestaciones degradadas del conflicto, tiene el proceso de recuperarse poco a poco de esas manifestaciones y de buscar escenarios de integración al sector urbano. And so, yeah, the places along the river where the conflict was the strongest and it's at the strongest point of degradation, little by little, those situations have changed and improved and have been more connected to the urban part. Y la otra parte rural, que es la parte que está más cerca de la producción de los hidrocarburos, que siempre ha tenido un conflicto muy agudo de tipo laboral, pero también de tipo de actores armados. Igualmente, en los actores armados ha bajado considerablemente la incidencia y en los conflictos laborales se vive en una relativa tregua entre estos actores que posibilitan un escenario de inclusión de las comunidades. And so then you have other communities that that have the presence of the extraction of oil industry and other resources, and they also had the issue of armed actors that were present, and also the conflict related to labor rights and so on, and the presence and the intervention of armed actors has diminished. And in terms of the labor conflict and labor rights conflict have also diminished and have been somewhat been able to be resolved in a more civil manner and with more respect. En cuanto al tema de la pandemia, COVID. And in terms of COVID and the pandemic. Afortunadamente, el sector rural ha tenido una actitud casi que privilegiada. Fortunately, the rural areas have had somewhat of a privileged aspect of it. La zona del río hace muy poco reportaba una estadística de cero casos. The river region was reporting up to zero cases recently. Y la zona de control industrial del petróleo también muy bajo los niveles de contagios. And the industrial sector, the industrial oil sector was also reporting basically zero cases. Pero en el área urbana hemos tenido una situación gravísima de afectación de la salud y de la vida por temas del COVID asociado a la precariedad general que tiene el sistema sanitario nacional para atender una pandemia de semejante dimensión. And so, yeah, but the urban sector has had a very, very, has been very strongly affected because, and in part due to a very precarious national health system. Y además, agregue que ha habido un comportamiento un poco irracional, si se quiere, de ciertos sectores de la población que han asumido con una indisciplina social tremenda el tema de la pandemia. Entonces eso ha agravado de alguna manera la manifestación y las consecuencias de la misma en el área urbana. And also have to name that there's also a certain unfortunate lack of discipline with the people in the urban area, where that has increased the
the rate of contagion and within the urban sectors. Sí, ya. Gracias, Francisco. Gracias, Reinaldo, por tu pregunta. Thank you, Francisco, and thank you, Reinaldo, for your question. Y bueno, entonces, esto ha sido lo que ha sido el tour por Barranca. And so that is, we now come to the end of the tour of Barranca part. Ahora, vamos a movernos a otro lugar muy especial. And so now we're going to a very special place. El cual es la Casa Museo de los Derechos Humanos de las Mujeres. And so now we're going to the House and Museum of Human Rights of Women. Esta Casa Museo es liderada por la Organización Femenina Popular. This part is led by the Popular Women's Organization. Es una organización socia de ECAP. It's an organization that is a partner organization of CPT. Entonces estamos muy felices de poder compartir con ustedes un pedacito de lo que es la OFP. And so we're very happy to share with you a little part of what is the OFP, the Popular Women's Organization. Entonces volveremos a hacer los grupos. Un poquito de paciencia. So just a little bit of patience. We're going to go back to the groups and then and we'll show you the second video. Y esta vez estaremos atentos a no cerrar la sesión. And this time we'll be very careful not to close the entire meeting. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Thank you, Francisco, for joining us. Okay. Lee, okay, everybody, you can join to the small groups. No, ya estoy yo. Ay, perdón. Yo ya. No, no, no. Devuélvete y espere. No, ya. Voy a ir un momento que todavía hay gente reinando todas aquí. Tú ya estás en tu sala, ¿cierto? Esto sí, pero faltan dos personas que están todavía acá. Tres personas. Fabiola y familia. Just give me a second here. Amanda. Y Caro. Just give me a second here. Hola. Hola, Carito. ¿Me puede poner el inglés? Por favor. Ah, pusiste a Caro en el español. Ponlo en inglés. Ah, ya quería el inglés. Sí. Okay, sí, por favor, es que Trevor está aquí conmigo. Dale, dale. Okay. Gracias, querido. Voy a entrar al español. Fabiola y Amanda, ¿pueden darle clic al español? ¿Entrar? By myself. In the English room? No, I'm not in any room. Yeah.
join breakup, you have been, oh. Okay. Salir de la sala para grupos reducidos. Very good. Welcome back. All right. Muy bien. Welcome everyone. Bienvenidos todos y todas. Esperamos que entonces se van uniendo el resto de las personas. Creo que tu grupo no ha regresado, ¿sí? Pues sí. Ya está. In this moment, the people is come back to this main room. Y Glorita. Wait a little moment. Thank you so much for your patience. Muchas gracias por su paciencia. Ya están regresando. Okay. Welcome everyone. Bienvenidas todas, todos. People is coming. La gente está regresando. Hay gente que no sé, ya las estoy pasando a... ¿A la sala principal? A la sala principal. Ah, ok. Avísame. Ok, some people doesn't come back, but Pierre is helping with that. Algunas personas no están regresando, pero Pierre ya nos está ayudando con eso. Ahí sale. Pero voy a... ¿Qué hiciste? ¿Hello? ¿Estás tú solo en un grupo? ¿Hello? No, ahí hay chicas. Esa es la soledad. Sí. Yeah. Okay, voy a hacer las horas. Okay. Bien, bien. Yeah. Chao, gracias. Okay, thank you so much for your patience. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, esperamos que les haya gustado este recorrido virtual por la Casa Museo de los Derechos Humanos de las Mujeres. So we hope that you've enjoyed this virtual tour video of the House of Women, the Museum and House of Women for Human Rights. El día de hoy tenemos dos invitadas especiales. Today we have two special guests. Que son Gloria Amparo y Sor María. Who are Gloria Amparo and Sor María.
Ellas hacen parte de la organización femenina popular. They are part of the Popular Women's Organization. Así que todas las preguntas y comentarios son bienvenidas. And so all your comments and questions are welcome. Antes de esto, quisiera pedirle a Glorita y a Sor que se presenten un poquito de quiénes son, qué hacen. And so before that, I would like to invite Gloria Amparo and Sor to present themselves and just to say a little bit about what they do. Así que adelante. So, please. Bueno, buena tarde para todas y todos desde Barranca Bermeja, desde Colombia, pues buena tarde. So, good afternoon to everyone from Barranca Bermeja. Welcome to the space. Seguramente algunos están de madrugada, realmente ya partiendo la noche. Muchas gracias por estar y por querer hacer este recorrido y conocernos a nosotras. And so maybe some of you are in the middle of the night, but anyways, I really want to thank you for joining us. Bueno, como se dijo en el video y como Marcela lo ha dicho, Natalia lo ha dicho, Gloria Amparo Suárez de la Organización Femenina Popular, hace más de 30 años hago parte de este proceso en la región del Magdalena Medio. And so as I was presented in the video, I'm Gloria Amparo Suárez. I've been working for more than 30 years now as part of the Popular Women's Organization here in Barranca and in the Magdalena Medio region. Bueno, y aquí compartiendo con ustedes y agradecer como el espacio y la posibilidad, bueno, ya lo decíamos en el video, para nosotras el acompañamiento de ECA ha sido fundamental, vital en nuestra presencia en la región y pues agradecemos todo el interés y todo el trabajo que ustedes hacen. And so, yeah, here at part of the space, and as we said in the video, we want to thank CPT for the accompaniment that you've had with us. It's been vital to us being able to do our work. Muchas gracias, Glorita. Me gustaría también que Sor pueda presentarse. Thank you, Gloria. And so I would like Sor to also be able to present herself. Sí, buenas tardes a los amigos ecaperos de aquí de Colombia, de Magdalena Medio y del resto del mundo. Yeah, thank you. I would like to say hello to all the friends of CPT here in Barranca, in the Middle Magdalena and all over the world. Sí, una amiga más, Sor María, haciendo parte de esta historia de la organización y de la historia de ustedes. And so one more friend for all of you, being part of the history here in the Middle Magdalena and in the region. Pues haciendo parte de este equipo de la UFP, de la Organización Femenina Popular, por más de 3 décadas, también como lo decía mi compañera, y en ese proceso uno va evolucionando como mujer y va teniendo su autonomía también. And so as my friend shared, having been part of this process for more than 3 decades, as a woman, I've evolved and have learned many things as being part of this process. Y qué rico tenerlos y tenerlas acá en este recorrido virtual. It's a great pleasure to have you join us in this throughout this virtual tour. Muchas gracias, Sor. Muchas gracias, Glorita. Thank you so much, Sor and Gloria. Entonces, por favor, siéntanse libres de abrir sus micrófonos y hacer preguntas a ellas dos, que también están muy dispuestas a responder. So thank you so much to all of you, and so feel free to open your microphones and to ask a question to either Sor or to Gloria. Así que, ¿quién le gustaría hacer alguna pregunta, algún comentario? No tiene que ser una pregunta específicamente, algo que quieran decirles a ellas. Yeah, so anybody would like to ask a question, or it doesn't have to be a question, it can be anything that you would like to share to either one of our friends here. Entonces, de parte de Linda Eastwood. Linda, dale, adelante. Ok. ¿Cuál fue la reacción de los paramilitares cuando ustedes negaron
dar la llave o el edificio. And so a question from Linda Eastwood. Thank you. So the question is, what was the reaction of the paramilitary groups when you denied them, you did not hand over the keys or the building to them? Bueno, pues la reacción fue pues intentar acallarnos realmente. Fue una declaratoria de objetivo militar a la organización. Pues el actor armado y más que el tipo de paramilitares que implantan su ley acallando las voces, generando el miedo, el terror, y que así lo venían haciendo, ¿no? Que no es la primera, pues esto se da el 27 de enero del 2001, y no es la primera organización que nos hacen ese tipo de ataque o las primeras personas. Ya venían barrio a barrio tomándose casas, familias completas, obligándolas a trabajar con ellos, a poner los niños al servicio de ellos, mientras que amarraban o amordazaban a alguna persona de la familia para que el resto de familia lo hiciera, castigando en los barrios, amarrando, sometiendo a los niños. Y evidentemente, pues todo el mundo venía quedándose callado ante la situación. Entonces, que una mujer... So yeah, so basically the reaction was they tried to shut us up. That is what the armed groups tried to do to people who oppose them, is they tried to shut them up, keep them quiet. They tried to impose their law upon us. They tried to impose their laws upon us. They tried to terrorize us. And that when they came for the key, that was on the 27th of January of 2001, when they showed up and tried to take over that house of women in particular. But the reality is that happened to a lot of people here in the city, where they went from house to house, and they took over a lot of the houses in different neighborhoods, where they forced children of the different families to work with them. They imposed social punishments on people, and they imposed themselves as the authority upon the neighborhoods. Listo. Poquito. Decía que pues venían acostumbrados a que todo el mundo pues bajaba la cabeza, por miedo se quedan callados y eso. Entonces que unas mujeres nos atrevamos a decirle, las llaves no las entregamos, somos civilistas, no aceptamos condicionamiento de actor armado, pues para ellos eso fue pues muy retador también en un contexto donde ellos querían poner su ley. Entonces, dado a esto, pues se vienen toda una cantidad de hechos contra la organización. And so the armed groups are used to people like bowing their head before them and just simply submitting themselves to them. And so when this group of women dared to challenge them and defy their authority, well, they definitely did not like that. And that led to the whole series of threats against the organizations and violent actions against us. Pues nos declaran objetivo militar, empiezan a perseguirnos en todo lado, a no dejarnos de entrar a los barrios, a decirle a las mujeres quienes vayan a las casas de la mujer son objetivo militar. En noviembre del mismo año nos desaparecieron una casa, de la noche a la mañana la derrumbaron toda, se llevaron todo. Entonces, pues fueron muchos los hechos que a partir de ahí empiezan ellos a hacer en contra de la Organización Femenina Popular. And so that led the organization to be declared a military target by the paramilitary groups. A lot of the women who participated were threatened. Little by little, the women were told that women in the neighborhoods were prevented from participating, going to the meetings, going to the actions of the organization. Then in November of that same year, they disappeared an entire house. They went and they dismantled entirely one of the houses of the OFP. And so those were some of the actions that were taken against us. Gracias, Glorita, y gracias, Linda, por tu pregunta. Thank you, Gloria, and thank you, Linda, for your question. Sí.
Si alguien más tiene alguna pregunta, Arlene, alzaste la mano. My question, aside from the resistance that the women themselves put forward, what other body is there for you to look to for support? Entonces, en términos de aparte de la resistencia de las mujeres que ustedes llevan, ¿qué otro tipo de entidades existen donde ustedes pueden buscar apoyo? ¿Quiere responder, Sor? Sí. Vale. So Sor will answer. Bueno, sí, la Organización Femenina Popular ha resistido porque ha contado con hermanamientos y redes sociales a nivel local, nacional e internacional. And so the OFP has been able to resist due to connections and partnerships with both local, regional, and national and international partners. Entonces, cuando se dan todos esos hechos de agresiones, de violencia, de arremetida paramilitar en contra de la organización, lo que hacemos es todo lo contrario a lo que ellos querían que nosotros hiciéramos, es seguir resistiendo y no someternos. And so when all these actions came against us and we did the opposite of what they're expecting, of bowing our heads, and so we simply continued resisting. We continued confronting them. Entonces éramos la organización que buscamos a los muertos por el río, acompañamos a las mujeres, no dejábamos que castigaran a los hijos e hijas de las mujeres, denunciamos por todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. And so, yeah, we were one of the few organizations here in the city that when dead bodies were reported to be floating on the river, we organized the commissions to go and get them out of the river. Or when people were being punished in the neighborhoods by the paramilitary groups, they would come and tell us, and we would go to the neighborhoods to free the people who were being punished. Yeah, we refused to give in to them, and we continued to denounce all these violations and violence both at a national and international level. Y fueron muchas las acciones de resistencia, movilizaciones, cantatas por la vida, rosarios. Fueron muchas formas diversas de hacer resistencia con otros y otras aquí a nivel local, como ya lo decía, para poder vertebrar esas agresiones y esos signos de muerte que estaban implantados aquí en la región. And so we had also mobilizations, marches, we would do prayers, rosaries, we had a diverse way of resisting. To continue confronting the violence that was taking place. Muchas gracias, Sor. Perdón. ¿Ibas a decir algo más? La OFP se convirtió como ese símbolo de esperanza y de vida a nivel local, que eran las únicas que podíamos denunciar, hacer movilizaciones frente a las instituciones reclamando la justicia y reclamando la vida y que se hiciera una salida negociada a este conflicto. And so the OFP became a symbol of hope and life at that time. We were one of the only organizations who was able to resist in that way. And we also then became one of the strongest voices demanding a negotiated solution to the armed conflict. Gracias, Sor. Glorita, ¿quiere agregar algo más? Sí, quería complementar. Add something. Sí, quería complementar un poco que evidentemente la resistencia que se hizo y la defensa de la vida que se hizo porque contamos con un respaldo y no estábamos solas.
Entonces, tanto a nivel local, como lo dice la compañera, algunos sindicatos que lograron mantenerse no salieron, algunas organizaciones sociales, la iglesia, y pues el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz, de la Red de Hermandad y ECAT, son las que nos permitieron hacer esa resistencia y mantenernos en nuestras dinámicas en el territorio, y muchas organizaciones a nivel nacional que llegaron a Barranca, quedarse en nuestras sedes, a trabajar desde ahí, pero todo como un tejido social y respaldo a lo que estábamos haciendo como OFPP. De no ser así, tampoco hubiéramos podido hacer la resistencia y continuar en el territorio. Just to add to what Sora was saying is that the resistance was made possible by the fact that we had, there were local unions that were also present and resisting, and we were working together, social organizations, the church, international accompaniment organizations such as Peace Brigades International, the Red de Hermandad and CPT, and then also some national organizations in the toughest times came to Barranca to work from Barranca. They were working out of our headquarters, our offices, to accompany us during those very difficult times. De acuerdo. Bueno, Gloria y Sor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y gracias a las personas por sus preguntas también. So Gloria and Sor, thank you so much for being with us this afternoon. Thank you so much for joining, and thank you to all of you for your questions and comments. Bueno, ya falta poco para terminar esta visita virtual y no nos podemos ir sin visitar una de las comunidades socias que también ECAP acompaña. So yeah, we just have a little bit more on this virtual tour, and we cannot leave today without getting to know one of our communities that we accompany, which is El Guayabo. Exacto. Vamos a ir por todo el río Magdalena para llegar a la comunidad del Guayabo para conectarnos con estas personas lindas y maravillosas. So we're going to go up the Magdalena River to go to the community and to see all the beautiful people that are there. Y después de este último video tendremos el último espacio para preguntas con otro invitado especial que viene desde el Guayabo. And then after the video we're going to have just a short time with a special guest that has come all the way here, all the way from El Guayabo. Así que volvemos a los grupos pequeños, vemos el tour por El Guayabo y regresamos a la sala principal. And we're now going to go again to the breakout rooms and see the tour of El Guayabo. Gracias. For just a few minutes. Few minutes. Yeah. So please go in. Por favor, entre. Thank you. Gracias. Tú ya le diste a Tora. Les dije, pero no ha entrado todavía. Espérate que están todavía gente acá en la sala. Espera. Ya, todo el mundo en inglés. En español, por favor, entren los que falten. Me vuelvo a poner la recording. Espera, hay gente todavía en los grupos. Sí, ya se ve, ya van a cerrar en 50 segundos. Entonces.
Okay. ¿Se decide? Faltan dos. Okay, welcome everyone again. We have two more people in the small groups. Tenemos dos personas más en los grupos pequeños. Entonces, one in English and one in Spanish. Uno en español y otro en inglés. So wait a little moment, please. Esperamos un momento, por favor. Yeah. Okay. They are here. Bueno, amigos, amigas, este fue el tour por el guayabo. Well, dear friends, that was the tour of El Guayabo. Tenemos aquí a nuestro invitado especial, Edison. We have here our special guest, Edison. Sabemos que estamos un poquito sobre el tiempo de lo que les habíamos dicho. We know that we're a little bit over time that we had first said. Entonces les pedimos disculpas, no solamente vamos a pedirles 15 minutos más para poder compartir con Edison. So we just ask you to stay with us for about 15 more minutes so that we can meet Edison here. Y así finalizamos esta visita virtual. And then we can then give closure to this virtual tour. Entonces, bueno, Edison, me gustaría que te presentes un poco de quién eres, de dónde vienes. So Edison, I would like you to present yourself just a little bit to say who you are, where you're from. Muy buenas tardes. So good afternoon. Mi nombre es Edison Peinado García. My name is Edison Peinado García. Del corregimiento del Guayabo. From the El Guayabo Township. Soy el presidente representante legal de la Asociación AgroPegú. I am the president of the AgroPegú Association. Líder comunitario. I'm a community leader. Y formo parte también del proceso de tierra. And I also belong to the land process. Vale. Gracias, Edison. Thank you, Edison. Y bueno, entonces el espacio está abierto para ustedes, para que hagan sus preguntas o sus comentarios o lo que salga de sus corazones. Todo es bienvenido. Entonces, adelante. And so the space is now yours for your questions, your comments, or whatever you want to speak from your heart. Welcome. Así que, ¿quién le gustaría? Ruth. Adelante. Ruth, go ahead. Gracias por todo el tour virtual. Eddington, su tierra, ¿ustedes ya tienen título firma de la tierra o están en el proceso de recibirlo o es solamente tierra común que cualquier otra persona todavía puede reclamarlo? And so, thank you for this virtual tour. And Edison, I'd like to ask you, do you have titles to your land yet? Or is it a land of collective use that anyone can come and farm on it? Or what is the situation with the land? Bueno, nosotros estamos en una tierra que fue abandonada por una persona que trabajaba ahí en esa tierra. Eso fue abandonado en el año 86. And so we're on land that was abandoned by someone who was working on it, and he abandoned that land in around 1986. De ahí nosotros comenzamos a trabajar en esa tierra. And from that time, we started working on it. Pero hasta este momento no tenemos título, no tenemos nada de esa tierra. But we don't have any titles for it. We don't have anything in terms of that land right now. Solamente lo único que tenemos y nos acredita como dueño es el trabajo que realizamos en ella. So what we have and what gives us credit to the land is the work that we've been working in for all this time. Y eso precisamente es nuestra lucha. And that is exactly our struggle. Conseguir que nos reconozcan a nosotros como dueños y nos den escrituras y títulos para que nos, o sea, la legalidad de la tierra, para ser más franco. And so that they recognize us, they recognize the ownership of the land, that they give us titles so that we can work on it.
Listo. Gracias, Edison. Gracias, Ruth, por tu pregunta. Thank you, Ruth, for your question. Thank you, Edison. ¿Alguien más le gustaría preguntar o comentar? Yo a mí me gustaría. Marlene. Hola. Bueno, tuve la oportunidad de estar una Semana Santa con mi casa allá en el Guayabo. Fue una experiencia sumamente linda y de verdad que lo recuerdo demasiado. Un saludo muy especial para la comunidad y para todos los que estamos conectados hoy, para ECAD, por este gran trabajo que realizan. Soy testiga de que ECAD hace un trabajo excelente en diferentes zonas, que ha sido de gran ayuda para muchas comunidades. Y en realidad me conmuevo demasiado viendo este encuentro virtual que es tan especial. Y tengo una pregunta. I have a question. Marlene, un segundito. Pero traduce. Okay. And so I was on I had the good fortune of being on a delegation to El Guayabo, and it's beautiful memories that I have of that place, and to see it again, to see the work of CPT doing great work and to helping so many different communities. So yeah. It's a great opportunity to be on this virtual tour and to experience it again. Siga, Marlene. Gracias. Iba a preguntarle a él que cómo les ha ido en este tiempo de pandemia con el proceso. ¿Cómo ha sido? Y también cómo ha sido el acompañamiento también de parte de acá para con la comunidad. Y también cómo ha sido los procesos organizativos al interior del espacio en estos tiempos de pandemia donde no se ha podido hacer mucha presencia física. And so the question is how has it been for you all during the pandemic? How has it been for the process, the CPT work, and so how have you been able to move forward or how has it been for the community during this time of pandemic? Bueno, cabe anotar que en estos tiempos de pandemia todo se ha puesto difícil. En Colombia hay los tiempos de pandemia agudizaron más la crisis, no solo la crisis económica, sino también la crisis política. Podemos decir que en Colombia todo se ha paralizado, menos la pandemia ha paralizado a todos, menos los procesos jurídicos. And so, yeah, the pandemic has made things very difficult in Colombia. What it did is it made the crisis it made the crisis worse, not just the economic crisis, but the political one as well. It paralyzed everything, but the one thing that it didn't paralyze is the judicial processes. Los procesos jurídicos han tenido su curso normal, pero lo demás todo está paralizado. Y listo, sigue. And so, yeah, the judicial processes have moved forward, have continued as normal. Y en nuestra comunidad, pues, fuimos atacados también por este virus. Fue algo muy difícil porque como la administración municipal es una de las que está a favor del reclamante de tierra. And so, yeah, the virus did hit us really hard. It was very difficult for us. And one of the problems that we face as well is that the municipal government is in favor of the person who wants to take the land away from us. Y pues nos dejaron solo en esta lucha, pues le damos gracias a Dios porque contamos con las organizaciones y estuvimos haciendo un control territorial, controlando la entrada y la salida de gente, de motos, de todo lo que pueda entrar al corregimiento, todo fue controlado porque con las organizaciones acompañantes nos dieron insumos para nosotros poder hacerle frente al virus para que no llegara tan rápido. And so because the municipality is in favor of the person trying to take the land, they left us alone. They didn't provide support with regards to the pandemic. But thank goodness for the organizations that accompany us. They provided us with a lot of the security measures and the implements that we needed to protect ourselves of the virus. And also as a community, we set up checkpoints at the entrance and exits of the community where we had to disinfect the people coming in and motorcycles coming in and out of the community to protect ourselves. Y con la ayuda que las organizaciones nos dieron, pues el virus llegó bastante tarde. Cabe anotar que en Colombia el virus comenzó a atacar en el mes de marzo.
y en nuestro corregimiento fuimos golpeados en el mes de finales de noviembre, principios de diciembre, fue cuando nos golpeó el virus. And so, with the help of the organizations and being able to protect ourselves somewhat, the virus that had arrived in March of last year didn't come into the community until about November or December. Y cuando ese virus llegó, pues ya estábamos preparados cómo enfrentarlo, ya teníamos conocimiento de muchas cosas, por ejemplo, las bebidas calientes y todo eso. Y pues eso nos sirvió gracias al Señor y a nuestro Señor Jesucristo y a las organizaciones que nos mandaron los insumos, pero de parte de la administración municipal nunca nos llegó nada, no nos llegó ninguna ayuda para hacerle frente al virus, incluso. And so because the virus took so long to finally arrive to the community, we had much more knowledge of how to protect ourselves, how to defend ourselves. We had herbal hot drinks that we were able to prepare that helped us get through it. We thank God for the organizations that helped us with elements, with the different tools to prepare ourselves, to defend ourselves. But from the municipal administration, we had no help whatsoever. Y el proceso organizativo con las organizaciones acompañantes lo hacemos de esta forma como lo estamos haciendo hoy, de manera virtual. Gracias al Señor nunca nos han dejado solos. And in terms of continuing the relationship and the work with the organizations, is that we've been able to do it virtually. With the help of the organizations and of God, we've been able to continue the relationship virtually, like today. Gracias, Edison. Gracias, Marlene. Thank you, Edison. Thank you, Marlene, for your question. Bueno, no sé, si alguien más, estamos ya en el final del tiempo, pero si tenemos alguna última pregunta. We're coming towards the end of the time. Peter levantaron la mano. Another question. Peter and Arlene, you raise your hand. Adelante. Yeah, not so much a question, just we too have been privileged to travel to Aguayabo. It was great to see those familiar faces. Our greetings to our friends there, and our thoughts and prayers continue to be with you. Entonces, sí, no tanto una pregunta, pero un saludo. También tuvimos el gran privilegio de haber podido viajar a Aguayabo. Y fue tan lindo volver a ver las caras, ver las personas en el video. Entonces, por favor, un gran saludo y muchas bendiciones a todos y todas ahí en Ecuador. Gracias, Dios lo bendiga. Thank you and God bless you. Nosotros recordamos mucho también a todos ustedes. Lo llevamos en el corazón y lo que escucharon en el video es una realidad. Nosotros somos un pueblo amable, hospitalario, y queremos mucho no solo a la gente del mismo pueblo, a todo el que nos visita, y usted es testigo de eso, que estuvo allá y muchas de las personas que han estado. El que visita Guayabo una vez se queda con ganas de seguir llegando. Dios me los bendiga y los espero en el Guayabo. And so, yes, we remember you all. We're so grateful for all of you who've been able to come. We are a loving and welcoming people to everyone who comes to visit. If you come once to El Guayabo, you're going to surely come again. And yeah, come to everybody. Please come and visit us. Bueno, muchísimas, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Yes, thank you so much to all of you. Estamos muy contentos desde ECAP, desde todas las personas que nos acompañaron hoy en este tour virtual. We are so happy from CPT and from all of those who joined us today on the virtual tour. Gracias por su tiempo, por sus aportes. Thank you for your time, for your questions, for your comments. De verdad que ustedes son parte fundamental de nuestro trabajo. Because really, you are a fundamental part of our work. Así que gracias. Esperamos que les haya gustado, que se lleven un pedacito de Colombia en su corazón. So thank you. We really hope that you enjoyed this time and that you can take a piece of Colombia in your hearts. Les queremos mucho y que tengan un feliz
resto de domingo. Cualquier pregunta. Muchas gracias a todas y a todos los que nos escucharon por su interés. Muchas gracias al compañero del Guayabo y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este proceso y ser caminantes de la vida y defensores de nuestro territorio desde donde están. De verdad que muchísimas gracias. Y bueno, ECAT, como siempre, agradecerles a ustedes la posibilidad del espacio. Y bueno, pues seguimos juntas y juntos. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Thank you to all of you who joined us today and for your interest in hearing our stories and what is happening here. Thank you to our companion from Guayabo. And thank you to all of you for walking with us in the defense of the territory. And thank you to CPT for this space. Listo. Y solo para finalizar, les haremos llegar al correo con el que se inscribieron los links de cada video, los enlaces de nuestras redes sociales. And so, yeah, we will send to your emails all the links to the videos that you saw and to information about our social networks and web page and so on, where you can continue being following us and the work that we're doing. Y si ustedes tienen alguna pregunta, alguna recomendación sobre cómo podemos también mejorar este tipo de espacios, por favor, escríbanos al correo electrónico. And so, if you have any questions or suggestions about how we can maybe improve these spaces that we have, please send them to the email. Esperamos que haya sido un tiempo muy lindo para todos y todas. Les queremos mucho y gracias por estar aquí. We hope that this was a beautiful time for all of you and thank you for joining us. Have a good afternoon. Hasta la próxima. See you next time. Bye. Gracias. 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 We love you. Thank you. Bye. Chao. La radio la puede cerrar. Gracias, gracias. Okay.